Hola, hola, sean todos bienvenidos a mi canal. Yo soy Daniela Di Giacomo. Si es primera vez que estás llegando acá, este es un canal donde hablamos un poquito de todo y los concursos de belleza forman parte de mí, de mi vida, de mi historia. Yo participé en el Miss Venezuela en el 2005, gané el Miss Internacional en el 2006 y me gusta todo el tema de los concursos. Sigo siendo la narradora para TNT del Miss Universo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada tanto hacemos un video de concursos de belleza porque me parece que es algo divertido y también forma parte de mí. En estos días a mí se me presentó una oportunidad que llevaba mucho rato buscándola. Yo quería entrevistar a Thalía Olvino, la actual Miss Venezuela. La quise entrevistar rumbo al Miss Universo, de regreso al Miss Universo, durante la pandemia, cuando ella empezó a hacer comentarios en redes sociales sobre su descontento con la organización, y finalmente fue el día de ayer que se concretó esta entrevista. Para los que no sepan, Thalía en este momento se encuentra en medio de muchas conversaciones y matrices de opinión, porque luego de un año de su reinado, ella emitió un comunicado a través de su Instagram expresando su descontento de toda la preparación que tuvo ella como Miss Venezuela rumbo al Miss Universo. Se abrió bastante. Ayer en mi entrevista dio muchos más detalles y yo se lo agradecí personalmente, pero también lo quiero hacer acá, que ella me haya escogido a mí como un espacio para ella hablar libremente, porque ya habíamos acordado que no se iba a editar la entrevista, que yo no le iba a cortar ningún pedazo. Habíamos acordado que yo iba a ser el abogado del diablo. Por otro lado, el lunes yo entrevisté a Casey Sayago. Estuvimos así hablando precisamente también de toda esta situación y hubo un comentario mío que también generó otra matriz de opinión. Entonces, a lo largo de esta semana yo también había estado conversando con la organización Miss Venezuela, específicamente Molly, María Gabriela. El martes hablamos y cuando terminamos la conversación, luego yo le dije, ¿quieres hacer un live conmigo? Ella no me pudo responder porque ha estado complicada manejando esta misma situación. Al terminar mi entrevista con Thalía, yo le escribí a Nina, a Jacqueline también le escribí, pero no me ha abierto el mensaje, Nina tampoco me ha abierto el mensaje, y con María Gabriela sí conversé, diciéndole que esto había sucedido y que si ella también quería hacer una entrevista. Ella me dijo que la organización Miss Venezuela tenían como plan manejar todo esto a través de medios tradicionales y por eso entonces no se iba a dar en ese momento la entrevista. ¿Y por qué hago esto yo? Porque desde un principio mi plan de hacer todo esto, yo de lanzada, pensé en hacerle una entrevista a Thalía poniéndome en los zapatos del comité y hacerle una entrevista al comité poniéndome en los zapatos de Thalía. Lo que yo no preví, ¿qué pasa si el comité de la belleza no me quiere dar una entrevista? Les estoy dando todo este preámbulo porque si quieren saber mi verdadera opinión y quieren saber cómo hubiese sido mi reacción sin yo haber pensado todas estas cosas, muy probable mi video de ayer hubiese sido diferente. Y hoy se los voy a dar, les voy a dar todas mis reacciones y mis opiniones al final, y lo estoy haciendo al final para que el que verdaderamente quiere saberlo, que se quede, y el que no, pues mira, ya está, bueno, adiós. La cosa es que bueno, hacemos la entrevista con Tali, fueron preguntas bastante incómodas, pero desde un principio ella y yo acordamos que fuera una conversación. Mi actitud a lo largo de todo el video fue bastante seria, porque para mí esto sí es un tema serio, para mí sí es importante que alguien cuando dice que le rompieron sus sueños, que le hicieron bullying, que se puso deprimida, que habló y no fue escuchada, que la acusaron de hacerse cirugías porque ella quiso y no porque el comité le había dicho que hacerlo, obviamente son cosas que para mí son bastante serias y por eso tuve esa actitud. Yo traté de ser la persona más ecuánime, imparcial, y no quise, créanme que es bastante difícil con mi cara, no quise expresarlo con muecas, efusiva, y no quise reaccionar porque estaba conectándome con mi lado periodístico, y ahí mi primer error, por el cual les pido disculpas. Esto es un canal de YouTube y la mayoría de las personas que me están siguiendo a mí ahora han conectado con mi libertad, con mi forma de ser, con lo que soy yo acá, y yo me equivoqué. Aún así, siendo youtuber, creo que hubiese manejado ligeramente la entrevista como periodista, porque yo quería darle a ella un espacio para ella hablar. Yo no quería un espacio que mi opinión era importante, eso no era el caso. Yo quería que ella contara hechos puntuales y ustedes después deciden sacar sus propias conclusiones, que esa es la manera en que siempre yo he manejado mi canal. Ya yo le pedí disculpas a Thalía, se lo pedí inmediatamente luego de yo ver mi video, y tomé una decisión también bastante impulsiva, porque en el momento en que me entero que también el comité no me va a dar a mí una entrevista para hacer la contraparte, a dar el derecho a réplica, borré las partes donde me ponían los zapatos del comité de la belleza. No tenía que haber hecho eso, tenía que haber dejado el video así y grabar este video el día de hoy, pero me pareció un poco injusto con Thalía. Quizás de alguna manera así yo estaba cancelando lo que ella me estaba contando, y no es justo, porque entonces yo tampoco voy a poder cancelar lo que me va a decir el comité de la belleza. Entonces siento que ahorita la entrevista está como un poquito más yo con cara seria, sin reaccionar, pero sin justificar o tratar de justificar
la actitud del Comité de la Belleza. Le pedí disculpas a ella, ella y yo estuvimos chateando a lo largo de todo el día de ayer, hasta la 1 de la mañana estuvimos chateando. También le quiero pedir disculpas a ustedes, a mis youtubers fieles, a los que no son fieles y llegaron nada más aquí por saber más acerca de todo el tema o conocer más la posición de Tali, pues también son bienvenidos y también les extiendo a ustedes las disculpas, pero yo quiero ya cerrar todos los chismes y todas las cosas que han surgido después de esto. Yo no le debo nada a nadie, a ustedes sí les debo. Yo sí soy pro Miss Venezuela, soy pro los concursos de belleza, pero también soy pro de darle voz a quien no la tuvo, pro de la justicia de las mujeres que se sienten como se sentía Thalía. Fue esa siempre mi intención. No es que yo ayer hice este video porque tenía una segunda intención. Yo no estoy tratando de proteger a absolutamente nadie. Ese era mi plan y las cosas no salieron como yo quería y por eso les pido disculpas. Igual quiero reiterar que si el Comité de la Belleza quiere hacer una entrevista conmigo, yo estoy más que abierta. Pero de ahora en adelante no voy a tener ningún plan loco de absolutamente nada, sino tengo garantía 100% de cómo van a ser las cosas. Yo no es que todavía están considerándome para animar el Miss Venezuela. Eso no estaba pasando. Eso fue una conversación de un live que yo tuve con María Gabriela y eso ahí quedó. Entonces por ahí no estaba pasando nada. Están diciendo que me están ofreciendo un puesto en la organización Miss Venezuela. Ni de broma. Y jamás nadie me ha propuesto nada. Más bien, cuando hablé con María Gabriela esta semana, ellos tampoco se sienten cómodos que mi canal de YouTube se esté hablando tanto acerca de todo este problema. Entonces eso no hace sentido. Y las cosas, mi amor, se matan por la cabeza. Ahora bien, vamos a reaccionar a las partes que yo creo que fueron más shocking, que recuerdo el día de hoy que ella dijo ayer. Que a Thalía la hayan operado y la hayan puesto a trabajar, no sé, siento que es irresponsable. La salud es lo primero. Ningún concurso y ninguna corona vale la pena que tú vayas a tener un problema de salud. Y yo esto lo digo con los pelos del burro en la mano, porque ustedes saben que en mi Miss International no me estaban dando comida. Yo escribí una carta, así fuera anónima, pero igualito al final se enteraron que había sido yo quejándome de esto, arriesgándome a yo no ganar la corona. Thalía trató de pronunciarse al respecto, trató de pedir que cambiaran la cosa. Le dijeron, muchas misses han hecho esto, y no porque en el pasado haya sucedido significa que esté bien, significa que tiene que seguir pasando. Quizás este era algo de un patrocinante. Estoy segura que la gente hubiese entendido. Mi amor, está recién operada, te está teniendo este problema, está teniendo un desgarre, no una contractura muscular, porque ya vimos lo que le escribió el médico con fecha y todo. Se necesita descansar, lo lamentamos, vamos a moverlo para otro día. Es complicado, es engorroso, sí, pero bueno, no queremos que la pobre muchacha le vaya a dar un patatús, ¿no? Yo nunca he tenido una relación con Nina Cecilia, más allá de lo que ustedes han visto en los medios. Cuando fue mi recibimiento, cuando gané el Miss International, la conocí. Nos habremos cruzado una que otra vez en Venevisión. No es que puedo emitir una opinión al respecto. Ella y María Gabriela han hecho acercamientos el año pasado porque querían que yo tuviera un live o conversaciones con Melissa. Eso nunca se dio. Nina, a través de un chat, sí me comentó, Daniela, siempre veo todos tus videos, te mando un abrazo. Siempre conmigo fue así. Entonces yo no puedo emitir una opinión. Sí he escuchado muchísimas cosas de muchos misólogos, fanáticos que me escriben y me van contando cosas. Pero bueno, no, eso no lo sea ciencia cierta. Pero esta es la opinión de Thalía. Esa fue su experiencia. Así fue como ella se sintió y yo lo acepto. Y no siento por qué Thalía tendría que estar inventando todo esto. Y yo sí le creo. Lo del incidente con los papás, esto sí me lo escribieron en los comentarios. Me dijeron que reaccioné. Sí, sí reaccioné porque yo no sabía todos los detalles. No lo tenía claro. Yo no sabía que los habían a los papás dejado 4 horas allí. Yo no sabía que ella había tenido que pegar gritos para poder terminar de ver a sus papás. Yo no sabía que después ella le pidió, por favor, a Nina Cecilia que no la acompañara al aeropuerto. Y al final igual Nina la acompañó y tuvieron que posar sonrientes. Eso es una situación muy incómoda. En mi experiencia, mis papás y mi familia estuvieron presentes en todo el proceso. María Calay dejaba que mi mamá estuviera allí. Muchísimas veces yo también iba sola. Mi mamá me acompañó al aeropuerto cuando yo me fui. O sea, eso fue totalmente normal y no molesta. Más bien los papás casi siempre se ponen un rinconcito porque no quieren incomodar y no saben dónde meterse. Ellos hayan tenido que esperar ahí 4 horas, a mí me parece terrible irse con ese mal sabor a un viaje donde tú quieres hacer las cosas todas bien. Donde en teoría todas las personas que te tienen que apoyar, las que quieren, no pueden, y la que te tiene que apoyar más bien está impidiendo a que los que pueden y quieren no estén. Yo hice específicamente la pregunta de la maleta porque yo estuve en todo mi proceso de las maletas. María Calay me armó a mí absolutamente toda mi ropa. Yo sabía exactamente todo lo que yo me llevaba. Yo tenía chaquetas. Yo tuve absolutamente todo armado y preparado. Yo sabía lo que había en mi maleta. Esa sorpresa de tú llegar, que alguien había sacado cosas de tu maleta, algo con lo que tú estabas contando, algo con lo que tú querías tener un gesto, es chimbísimo porque todo el mundo sí le está dando cosas a su chaperona y entonces tú quedas como que a ti simplemente no te interesa. Siento que
que es hasta como una invasión a la privacidad. También que hayan dicho que ella decidió operarse, que no te vas a operar, que no vamos a operar a las mises, después terminan operando a las mises, está bien, uno puede cambiar de opinión, pero que después la hagan sentir culpable que se operó. Me parece que no hay como mucha coherencia en todo ese tema. Igualito se ve divina, chéverísimo. A mí sí me decepciona que ella no vaya a entregar corona. Me parece que es bonito y es chévere y es como cerrar un ciclo. No creo que tampoco la vayan a invitar. Ella tampoco, como lo dijo ayer en el video, no tiene ganas. Yo también creo que yo no tendría ganas, porque uno exponerse también, estar en un ambiente donde sabes que no eres bienvenida. Sí, creo que quedó claro en el video de ayer cuando yo digo que entiendo perfectamente por qué ella no habló antes. La apoyo a ella 100% en la toma de sus decisiones, en qué momento decidió hacerlo, porque uno tiene que hacer las cosas cuando uno se siente cómodo y no cuando la gente te está diciendo que tienes que hacer las cosas. Ella en teoría tenía nada más 4 meses para prepararse para todo su concurso. En la era pasada yo creo que esos 4 meses hubiesen sido bastante intensivos. Osmel, eso yo sí sé que con el Miss Universo a las mujeres les sacaba lo que no tenían para estar listas. Estoy de acuerdo totalmente con Thalía, que tenían que haber empezado todo el proceso con más calma desde antes y que ella sintiera que de verdad estaba respaldada por todo un equipo. Ella trató de tomar las riendas, que le prestaran ropa, y le dijeron que no, porque eso en teoría se tiene que encargar la organización Miss Venezuela, pero al final también ella sintió que no se encargaron. Pero sí creo que genera como un estrés extra uno estar pendiente también de todas esas cosas. Un estrés que yo tengo que decir que en mi época no se tenía y yo no lo tuve. Y que las otras muchachas no se estén pronunciando, también lo entiendo perfectamente. Eso también Thalía y yo lo hablamos en chat, por WhatsApp. Isabela está trabajando en Venevisión. Melissa quizás quiere también trabajar en los medios de comunicación. La respuesta que me dio Melissa a mí la semana pasada cuando hicimos el live fue bastante mediática, vamos a decirlo así. Y lo entiendo. Quizás ellas con el tiempo se sientan más cómodas a expresarse o no. Igual el camino de Thalía es el camino de Thalía. Si se encuentran, chévere, y si no, también. Creo que respondí todo lo importante. Creo que ya vieron mi reacción con cara seria, porque repito, para mí que te destruyan tus sueños es algo serio. Y como dijimos en la entrevista ayer, ella siente que fue un conejillo de indias. Yo también lo siento. Siempre va a haber un conejillo de indias en estas situaciones. Siempre cuando están pasando cambios y transiciones, siempre hay uno que paga todo esto. Creo que aquí lo que sintió Thalía es totalmente válido, que es que ella no vio y no percibió que las personas que la estaban usando de conejillo de indias estaban en ese momento teniendo una intención de hacer las cosas mejor. Porque si a medida que uno va haciendo los errores, va pidiendo disculpas y no es que está justificando lo que están haciendo mal, creo que uno puede ser más comprensivo y se genera el tema equipo. Aquí creo que nunca hubo equipo. Creo que todo el mundo está jalando mucho para su lado y quien pagó las consecuencias de esto fue Thalía. Si me quedó algo por afuera, escríbanmelo en los comentarios y yo se los respondo. Lo haré por historias. Yo no voy a hacer otro video así. Tengo preparado hacer un live mañana con Stephanie Gutiérrez. Esto también lo estaba preparando desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, para que estén pendientes de eso, quedamos a las 5 de la tarde. Y bueno, ustedes ahí también van a poder participar y poder hacer sus preguntas. Muchísimas gracias. Otra vez, Thalía, discúlpame. Otra vez a todas las personas que son mis perros de plaza, mis fans fieles. Les pido disculpas. Aquí tienen entonces cuál fue mi verdadera reacción y mi verdadera opinión. Los quiero mucho y gracias por haber visto el video hasta este punto. Espero que no hayas bostezado y no te hayas quedado dormido. Un besote.